Dice, en una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botella con un contenido de 750 mililitros. O sea que la media tiene que ser 750. Pero claro, la máquina puede estar mal ajustada y echar más vino o menos vino. ¿Cómo me aseguro de que sea ese vino y no estoy engañando a la gente? Para comprobarlo, se toma una muestra de 36 botellas. Eso sería N. Muestra. N igual a 36. Y se observa que el contenido medio de las mismas es 748. Esa es la media de la muestra. Pero puede ser que por casualidad yo haya cogido botellas que tienen menos, entonces la media me da menos. A lo mejor hago otro experimento, saco otras 36 y me sale que tienen 760. Yo no puedo estar seguro. Puedo estar seguro con un porcentaje de seguridad, que es lo que vamos a hacer ahora. Suponiendo que la variable contenido sigue una distribución normal con varianza 25, si la varianza es 25, la deviación típica es 5. Analice mediante un contraste de hipótesis bilateral. Eso quiere decir que yo supongo que la media es 750. ¿Vale? Y hago un intervalo alrededor de 750. Con cierta seguridad. Si el número este entra dentro del intervalo, puede ser que haya sido un error y que realmente es ese 750. Pero si se sale fuera, tengo que revisar el aparato. Si se puede aceptar con un nivel de significación de 0,05. Eso es que alfa es 0,05. Se puede aceptar que la máquina envasadora funciona correctamente. Pues entonces lo que se hace son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Es que la media es distinta de 750. No sé si echa menos o más, pero no echa lo que tiene que echar. Y lo que hago es un intervalo con los datos que tengo. El intervalo que ha hecho siempre, que eso se va a hacer lo tuyo. Que es la media menos z de alfa partido 2 por la deviación típica partido raíz de n. Y la media más z de alfa partido 2 por la deviación típica partido raíz de n. Y hago ese intervalo. La pregunta siempre es, ¿qué coge? ¿De 150 a 742? Se tiene que coger la media que te dan. Esta es la media de la muestra. ¿Vale? Y tú tienes que comparar si esta media está en el intervalo con la media que yo he supuesto que es real. Entonces el intervalo sería 750 menos z de alfa partido 2. Alfa partido 2 sería 0,025. Como la tabla no me da eso, tengo que hacer 1 menos alfa partido 2. 0,975. Y busco en la tabla. 0,975 es 1,96. Que yo no sé para qué lo miro en la tabla, si me lo sé ya, pero bueno. Así lo miro para que veáis que yo lo miro. Para que lo miréis ustedes, porque muchas veces ponéis lo que os da la gana. Sin pensar. Raíz de n. N es 36. Esto sería 748,36 hasta 751,6. Como el 748 no entra, acepto la hipótesis alternativa. Es decir, que me están tangando. Estoy tangando ya la gente. O sea que la media no es 750 y tengo que revisar el aparato. ¿Vale? Es difícil. Pues me hace falta la definición típica para la fórmula. La varianza, la definición típica es la raíz cuadrada de la varianza. Me hace falta para la fórmula.